Con panel reducido por por problemas de salud, estamos con la selección chilena, digamos. Un saludo a Antonio Sánchez y un saludo a Carla Redley, quienes se reincorporan la próxima semana. Sin embargo, no estoy solo. A mi izquierda, deberíamos haber cambiado igual. A mi izquierda, Seba Gómez. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien, aquí. Ya convirtiéndose esto en un late, como era mi idea inicial. Y Felipe Lersundi a mi derecha. ¿Cómo estás, Felipe? No tan a la derecha, pero sí, estamos bien. Muchas gracias. Saludos en especial a los colegas que están ahí enfermitos el día de hoy. Si uno tuviera que resumir esta semana en un evento local que fue noticia nacional, que tuvo múltiples versiones, más que las encuestas de CADEM, digamos, fue la ordenanza municipal que, recordemos, impulsó la Municipalidad de Antofagasta, que ya está en ejercicio. De hecho, cerca de 30 inspectores municipales están chequeando aquella. Y quizá uno de los puntos o aspectos más delicados, de mayor notoriedad pública, fue el hecho de multas a personas que pernocten en la noche, pero con ciertas particularidades que dice la ordenanza y que se puede revisar en la página de la municipalidad. Todo aquel que pernocte en la noche y que además solicite dinero al transeúnte. ¿A quién se le va a multar con cerca de 230 mil pesos? Como un impuesto a la limosna. No sé cómo. ¿Cuál es el primero el análisis previo de esta ordenanza que recordemos que fue votada también por los concejales? Seba. Bueno. Nuevamente Antofagasta haciendo noticias por cosas extrañas, por decirlo menos. Y bueno, esta ordenanza, o si uno analiza desde el punto de vista ya del derecho, llama la atención que quizá es inaplicable. O sea, por cierto, estaba viendo algunas argumentaciones jurídicas que hablan de que, claro, cómo se le va a cobrar a una persona en estado de calle una multa y qué pasa si no paga la multa. Ya sabemos que en Chile no hay prisión por deuda. Entonces, bueno. Va a ser algo anecdótico, yo creo, con el paso del tiempo, va a quedar en desuso probablemente, aunque también hay que ver un poco detrás, ¿eh? Porque si bien, claro, uno puede apuntar quizá a lo ridículo que puede llegar a ser esta ordenanza, también hay una realidad detrás, que es que efectivamente cada vez tenemos más personas en situación de calles y nadie se está haciendo cargo de eso. La municipalidad reacciona a eso, pero también hay alguien que no está reaccionando, que es el gobierno, o sea, que es el ejecutivo. ¿Por qué la municipalidad tiene que reaccionar solamente ella y hacerse cargo de todo esto? Y vemos que el gobierno, bueno, porque son problemas compartidos en realidad. Entonces, claro, hay un trasfondo que deberíamos empezar a ver y ver qué hacemos con las personas en situación de calle. O sea, me imagino que las instituciones privadas como el Hogar de Cristo ya no dan abasto. Entonces, ¿cómo abordamos la marginalidad en el aspecto general de Antofagasta? Sabemos que desde el 2010 que habían, no sé, 30 campamentos, ahora son cerca de 60, ¿no? La marginalidad también ha aumentado en personas que pernoctan en la calle. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Quizás la ordenanza, yo lo veo por un lado positivo incluso, que es que está llevando un tema a la palestra que quizá muchos no quieren tomar, ¿no? Sería bueno también darle una vuelta a eso. Felipe Larsundi. A ver, yo discrepo un poco que la noticia de la semana haya sido esa. Tuve cumpleaños hace dos días, así que... No es que quiera que me saluden, pero lo pasamos feliz mal. Feliz cumpleaños, sí. Sí, lo pasamos malito. Respecto al tema de la ordenanza, yo creo que obedece a un tema más global. Escuchaba recién a Sebastián decir de que esto es un problema de,
del gobierno, que lo asume solamente la municipalidad. Yo creo que es un problema social, dice, en definitiva, el tema de la indigencia y de las personas que viven en situación de calle es un problema social que nos aqueja a todos, más allá de los roles que nosotros tengamos. No es un tema de que entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde tengamos que visualizar exclusivamente estos problemas, sino que también cómo lo hacemos desde el punto de vista de nuestro rol dentro de la sociedad. Y en definitiva, lo que sorprende, y en el caso puntual de la ordenanza, lo que sorprende tiene que ver más bien con este halo a criminalización de la indigencia. Creo que son cosas que definitivamente van por aristas distintas. Pero yo también quisiera recalcar el hecho de que también obedece a cómo estamos viendo como sociedad lo que pasa con la indigencia. Ya, este es un fenómeno que ya sabemos desde hace 70, 80 años atrás en Chile, cuando nació, por ejemplo, el Hogar de Cristo, una de las grandes banderas que llevó adelante a San Alberto Hurtado a hacer el trabajo social que hizo fue precisamente el de la indigencia. Un poco haciendo la analogía hoy día con el Padre de Ríos y los campamentos. Entonces, siendo desde una trinchera política, porque finalmente el Padre Hurtado también pertenecía a una trinchera política, fue secretario del Partido Conservador en su juventud, mientras era estudiante de Derecho. Y cómo eso también va permeando a las distintas personas. Él no venía de una familia pobre, precisamente, sino que era el Partido Conservador, una élite. De hecho, su segundo apellido es Hurtado Cruchaga, no es un apellido muy, muy popular que digamos, pero cómo él, a partir de eso, era capaz también de permear a su entorno y de, en cierta forma, entusiasmarlo para dar un paso más allá y desde los distintos ámbitos en que la persona se desenvuelve. No olvidemos que así nació la Acción Católica en Chile, en cierta forma también de esa así nació la Democracia Cristiana en Chile, y no criminalizándola precisamente. Entonces, vemos también cómo desde un punto de vista de nuestra sociedad, y en particular acá en Antofagasta, vemos cómo se criminaliza la inmigración, cómo se criminaliza la pobreza, y es algo que trasciende más allá de las autoridades. No olvidemos de que esto no fue solamente la idea de una persona, sino que también fue validada por un consejo municipal. Ahora, ¿cómo se puede leer esta situación? Porque tenemos que ver de dónde nace. Si uno entendiera que esto nació producto de un trabajo en conjunto, que llegó como conclusión la necesidad de colocar en tapete comunicacionalmente un tema para así desarrollar otro, tendría un poco de lógica que esto fue algo planificado. Sin embargo, uno cuando lo ve desde el aspecto comunicacional lo observa más como una reacción a un hecho puntual que fue de alta connotación pública, producto de esta persona que estaba limpiando parabrisas y da muerte, digamos, a un conductor. De ahí pasan un par de días y sale esta ordenanza. Es decir, hasta ahí uno puede cuestionar cuál fue la intención inicial, independiente de cuál fue el efecto. La sensación que uno le da es que se lanza esto como efecto comunicacional. De hecho, a mí me contaba gente que estuvo en la reunión entre distintas entidades antes que cuando se anunció que se iba a hacer una ordenanza, y se entregaron un par de detalles y ellos se miraban para el lado diciendo: igual esto no tiene mucha lógica, es inaplicable. Sin embargo, se decide lanzar igual, hoy día está en efecto, y da la sensación que es una respuesta a un hecho coyuntural. No que haya una planificación mayor, si bien hoy día se anunció que va a haber una construcción de un albergue, que en realidad en estricto rigor es la idea de llegar a hacerlo. Falta la gestión del proyecto, falta obtener el recurso y falta que se aplique. Se cae en criminalizar a las personas en situación de calle. No sé cómo lo ven ustedes, no sé si es que fue algo tan planificado en aras de un bien mayor o respondió a una cuestión netamente de contingencia cuyos efectos son variopintos. No, bueno, yo creo que eso obedece algo a una conducta ya común tanto en los legisladores y también en las municipalidades, a través de las ordenanzas, que son una especie de ¿cómo se llama?, de herramienta para sancionar a las personas, que es el mal concepto o el mal uso de lo que se llama la prevención general. Que es la prevención general en derecho penal, se entiende la prevención general como las herramientas jurídicas que se hacen para disuadir ciertas conductas, ¿no? Entonces me da la impresión que, claro, se reaccionó a la muerte de este caballero por parte de un limpiador de parabrisas,
¿Y cómo se reaccionó frente a esto? Dicen, oye, ¿cuál es la forma de prevenir que esto suceda otra vez? Bueno, pongamos una ordenanza, persigamos a todos estos sujetos para que ellos a través del mío dejen de delinquir. Yo imagino que ese era el espíritu detrás. Ahora sabemos, gracias a la criminología y al derecho penal en general, que la prevención general del delito no sirve. O sea, no, ya vemos, como por ejemplo, casos más radicales en Estados Unidos con la tolerancia cero, por ejemplo, que al final del día no disminuyó en nada la delincuencia. O sea, se mantuvo. Incluso en algunos estados aumentó, ¿no? Eso me lleva a pensar ciertas cosas, por ejemplo, que claro, el peligro de ser reaccionario. O sea, siempre es un peligro ser reaccionario en política. La gracia de la política y por qué admiramos de repente a estos grandes íconos de la política mundial que son capaces de plantearse a 30 años. Y de repente cuando tenemos autoridades que están reaccionando al día a día, termina siendo un bote a la herida. Y esa es una carencia política de los políticos locales muy grande, y eso es una constante en todo caso. Ya, yo creo que ya estamos acostumbrados, ya esto es una seguidilla de actuaciones por parte del actual gobierno municipal que yo creo que ya no queda más que acostumbrarse, o sea, no creo que cambie. ¿Existe un piso para tomar decisiones a largo plazo? No sé, porque cuando uno ve estas medidas que responde a un hecho contingente, alta connotación pública, no solamente, no es la primera vez, hay una cuota de apoyo de la ciudadanía a este tipo de medidas que reaccionan frente a lo puntual. Yo no sé si cuál será el piso hoy día de la ciudadanía para esperar una solución a 5, 10 o 15 años plazo. Yo entiendo que es súper importante, pero no sé en qué sintonía estará la gente respecto a que busca solucionar lo inmediato o aquello a largo plazo. Bueno, finalmente llegamos a un tema que creo que lo hemos tocado de una u otra forma en todos los capítulos del programa, que tiene que ver con esa falta de lectura de la realidad del momento político, que nos haga proyectar las decisiones que estamos tomando hoy día pensando en 10, 15, 20 años plazo. No se trata, siempre cuando se legisla o se toma algún tipo de medida administrativa, a partir de hechos puntuales los resultados no son los mejores. No sé, cuando se va a la casuística y a partir de lo particular se quiere normar lo general o solucionar problemas que son más estructurales, el problema de la indigencia, el problema de la delincuencia o de la inseguridad, no están asociados al delito mismo, sino que a todo un contexto que te lleva a la persona a delinquir, a vivir en situación de calle, etcétera. Cuando tú tomas lo puntual para poder resolver temas que son más bien estructurales, desafortunadamente los resultados son los que hemos visto, ¿ya? Y es lo que vemos, por ejemplo, y que va muy ligado también a lo que las personas y los electores y la opinión pública muchas veces está esperando a partir de la mediatización o la McDonaldización, como dijimos, conversamos en algún momento. Columna de Felipe Larsundi que pueden leer en timeline.cl. Pasando el dato. Que tiene que ver con eso, con respuestas inmediatas, con más bien el hecho noticioso más que el problema de fondo, ¿ya? Construir noticia, hacer noticia a partir de un hecho puntual. ¿Cómo? Que la lógica que se usa mucho, y no digo que de por sí esté mala, sino que es una lógica que se usa mucho, es cómo hacemos esto, sacamos algún dividendo comunicacional o algún reconocimiento. Y eso es lo que, en definitiva, por un lado te trae aceptación, ¿ya? Porque tú estás dando una respuesta, no hablo del particular, sino que quiero hablar del general, pero dando una respuesta, tú mantienes tranquila a ciertos tipos de personas que son más influyentes. Y de hecho, el solo hecho que estemos hablando ahora de esto, que es un caso puntual, una ordenanza que termina en cierta forma criminalizando la indigencia, no debería ser así. Deberíamos estar hablando más del problema de fondo, que es cómo persuadimos a todos, incluyéndome, cómo nos persuadimos para que nuestras decisiones y todo el movimiento que estamos generando desde nuestros distintos roles apunten a dar solución y dar respuesta a los problemas de fondo y no solamente a los puntuales. Pero lo quiero plantear quizás en el aspecto más crudo. Uno siente que el ciudadano común, aquel que le es lejano esa realidad, independiente de una clase alta, clase media alta, etcétera, que le es ajena esa realidad, le choca ver, el solo hecho de ver esa realidad, pero no le choca desde el punto de vista que
genera alguna empatía con respecto a aquel que está en situación de calle, sino que genera un rechazo o es una realidad que no se quiere observar por parte de quien no es parte de ella. O sea, hay un tema social independiente de la decisión de las autoridades. La sociedad volvió a un punto donde si ese problema no me afecta a mí, y además yo lo encuentro que entorpece mi mirada de ciudad, es que yo no quiero que no esté. Porque si te fijas, hay mucha gente que dice, ok, es que había mucha gente en el bandejón central, frente al mall de Antofagasta, situación durmiendo en carpa, yo no quiero verlos. Casi reacción innata en una sociedad. Eso lo analiza bien Michel Foucault cuando habla de la invisibilización. O sea, él plantea, por ejemplo, de hecho, es una constante en su libro en todo caso, pero en Vigilar y Castigar, por ejemplo, habla de esta especie de central que observa todo, ¿no? Pero que oculta, trata de ocultar cierto quien está viendo. Una. Y lo otro también es cuando se invisibiliza la pobreza, por ejemplo. Y es como, yo veía Antofagasta cuando llegué acá, por ejemplo. Yo nací en una ciudad más al sur, donde está el típico tablero de ajedrez, donde de repente están como mezclada la población de gente acomodada y al lado una población de gente pobre. Es desordenado en ese sentido. Pero acá en Antofagasta, por ejemplo, vemos que el hacia el sur se concentra. Pero te fijas que tú usas un concepto, dice, está desordenado. No usas el concepto de homogeneidad, por sino eso, que por desorden. Eso, porque estoy ocupando lo mismo que explica Foucault. Foucault habla de cierto orden estético social, donde, por ejemplo, lo que es la riqueza y la opulencia se trata de posicionar en donde más se ve, versus la pobreza y la marginalidad se tiende a expulsar hacia los extremos de la ciudad. Por ejemplo, eso es muy común, es común verlo en la mayoría de las ciudades del mundo. De hecho, es un fenómeno común. A ver si uno podría hacer un poco la comparación a Antofagasta. Yo recuerdo que el tema de las tomas, como tal, como fenómeno, comenzó a ser tema para ciertos círculos que tienen el poder, digamos, de influenciar por sobre el resto, cuando las tomas comenzaron a aparecer en el sector centro-sur de Antofagasta. Si tomas, hace rato que estaba dándose ese fenómeno con mucha fuerza al lado norte de la ciudad, pero comenzó a visibilizarse. Donde el sector que vive en gran parte que tiene influencia respecto a otro, y ahí comenzó a ser tema. No era tema cuando estaba lejos, no era tema cuando no lo veía. Estoy totalmente de acuerdo, y eso también habla de la deshumanización de la persona. ¿Ya? En el fondo, como decían ustedes recién, que es como el producto no deseado de... A Antonio no le gusta hablar de modelo, pero es el producto no deseado de la sociedad que hemos construido, donde todo se mide en definitiva por la capacidad que tienes tú de comprar o de vivir en cierto lugar. Y llegamos a hablar, indefectiblemente llegamos a hablar de ordenamiento territorial, ¿ya? En cómo nosotros hemos planificado nuestra ciudad, en particular Antofagasta, densificándola en los extremos, haciéndola, entre comillas, más vivible para aquellos que tienen la opción de moverse en vehículo particular. Eso es lo que te favorece el densificar en los extremos, a diferencia de densificar en el centro de las ciudades. Podemos llegar a un tema más estructural que tiene que ver con las políticas de vivienda, ¿ya? Las políticas de vivienda durante el gobierno de Sebastián Piñera en la comuna de Antofagasta, la región de Antofagasta, en la comuna de Antofagasta se construyeron 44 viviendas sociales, ¿ya? O sea, prácticamente no se construyeron viviendas sociales durante 4 años, porque se pensó en favorecer aquella lógica de fomento inmobiliario desde la inmobiliaria privada, no de la construcción de vivienda, no de la construcción de viviendas sociales, ¿ya? Y bueno, afortunadamente ahí con el liderazgo del colega Mauricio Zamorano, eso se ha revertido, ¿ya? Pero para poder llegar a régimen nuevamente van a tener que pasar muchos años, porque el déficit de vivienda en Antofagasta es enorme. Pero se ha revertido desde el punto de vista de cantidad, o también desde cómo entendemos la necesidad de esta mixtura, porque si uno ve dónde se están construyendo las viviendas sociales, en general entendiendo que es un avance la construcción en sí misma, se están construyendo sectores donde entre comillas uno esperaría una vivienda social. No, se están construyendo en el Jardín del Sur. Recordemos cuando se construyó, no son viviendas sociales, pero eran departamentos de mayor de menor precio a los del sector, que hablamos de una constructora Santa Beatriz. Oye, la polémica que se armó fue por qué se están construyendo estos departamentos acá.
Y esa polémica la levantó la gente que vive en Jardín del Sur, claro, que por lo que no son las autoridades. Es que la situación en la que hemos llegado, en particular el tema de vivienda en Antofagasta, y es un tema de la región, no solamente de la comuna, es que tú necesitas resolver el problema rápido, porque el problema no tiene que ver con algo pequeño o puntual. Se hablaba en su minuto de un déficit de 20.000 viviendas en la región, y eso, para poder resolverlo, empezar a construir 5.000 viviendas, que es un 25% del total de déficit que hay, debes partir, y rápido, ¿ya? Y esas soluciones rápidas, que en este caso pasaron por dejar de inflar los precios por parte de Bienes Nacionales, que le vendía al Servio los terrenos, que es donde ahora los terrenos que son de Bienes Nacionales se le entregan directamente al Servio sin necesidad de cobrar, para bajar el valor y de esa forma favorecer la construcción de viviendas a un costo más bajo, porque todos sabemos que costo de un metro cuadrado en Antofagasta está todavía incluso por las nubes, encareciendo el costo de las viviendas sociales, ¿ya? Entonces, cuando tú necesitas construir y resolver un problema de forma urgente, disminuir esa brecha que se construyó por una decisión política, hay que decirlo, durante 4 años, no puedes esperar de que vayan a construir en medio de los Jardines del Sur, en medio de la Cobiefi o la Gran Vía, donde ya tampoco quedan terrenos, viviendas sociales, ¿me entiendes? Entonces, acá en este caso primó la necesidad de resolver algo, una urgencia, sí, porque además gran parte de quienes se han ido a vivir a los campamentos es por el déficit de vivienda, y también por otro lado por el alto costo de las pocas viviendas que hay disponibles. Ahora, Sebastián, ¿tiene vuelta o ya cómo está desarrollando o ya está desarrollada la ciudad? Una cuestión que en realidad podemos debatir al respecto, pero poco se puede hacer desde el punto de vista de integración del tema. No, siempre se puede hacer. Yo estaba viendo, por ejemplo, el ejemplo de Taiwán. Taiwán es igual una isla súper poblada y están construyendo hacia arriba. O sea, de poder se puede. El problema es que hay que partir ahora antes que seamos quizás 1 millón de personas. Quizás en 10 años más con la consolidación de la industria del litio, a lo mejor. Pensemos, por ejemplo, y se concreta, ¿no?, tema de la energía solar y se empieza a demandar mucho más trabajadores, y eso hace que tengamos una población mucho mayor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde va a dormir esa gente? ¿Dónde la vamos a dejar? Si ya no tenemos, ya nos extendimos lo suficiente, estamos llegando a la portada. El problema es que no estamos creciendo hacia arriba, ¿no? Y hay muchos edificios que, si tú ves, que está en las partes más céntricas, que son bajos. O sea, habría que empezar a ver y habría que empezar a planear cómo nos proyectamos de aquí a 10, 15 años, pensando en que vamos a tener 1 millón de personas. Lo mismo escuchaba con el tema del tranvía, el debate. Dicen, claro, oye, pero hablaba un experto, entre comillas, en el transporte, que decía, oye, pero ¿para qué vamos a hacer un tranvía en Antofagasta si aquí apenas se ve gente? Oye, pero si tú pensás en 10 años, a lo mejor, claro, se va cerca de duplicar la población. O sea, tú tienes que estar proyectándote a largo plazo. No puedes estar pensando lo mismo. Volvemos al tema inicial, la inmediatez. Ese pensamiento de reacción, de reaccionar sobre los problemas. El combo. Ahora, claro, lo que hace que existe también la necesidad de ser quien, recordemos que hoy día el debate quizá a nivel de presidencial está quien corta la cinta. Poco se lo extrapolamos acá en la misma realidad. Es quien va a convertir en realidad, digamos, va a cortar la cinta de estos proyectos, y de ahí que uno explica que todos sean a 4 años, de tanto gobiernos comunales como regionales. O sea, hay una necesidad de que dejar el sello marcadísimo de que esto fue obra de tal o cual gobierno. Recordemos un poco lo que pasó con el estadio regional. Recordemos de quién había sido la gestión y finalmente quién termina inaugurando, y fue un tema que había una urgencia por presentar esa obra como propia. O sea, es parte del sistema, es muy difícil. Hoy día yo no sé si se está viendo, alguna autoridad está pensando la ciudad en los próximos 15 años y con opciones llevadas allá. Bueno, en cierta forma es el rol que se ha esperado de el programa Creo Antofagasta, pero que también debe ampliarse a todos. Esto debe ser una construcción colectiva, no solamente de un par de iluminados o autoridades que duran 4 años o menos incluso. No puede ser. Y por eso también el Estado, la administración se divide en Estado y gobierno. La visión del Estado tiene que ser a largo plazo. El gobierno, claro, tendrá que administrar y cortar citas, pero debe haber, tiene que haber, y en eso hay que probablemente reforzar los equipos de planificación de todas
de todos los servicios en realidad. ¿Ya? Porque no podemos esperar a que se generen colas en los consultorios para empezar a planificar la construcción de los mismos. Sabemos, por eso existen modelos de crecimiento poblacional, de aumento de la demanda, etcétera, que te permiten tomar hoy día decisiones que, bueno, si le toca a otro cortar la cinta, buena suerte para él nomás, porque las grandes obras tampoco se demoran 24 meses en ser construidas. Nosotros vamos a tener que cortar cinta acá porque nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos acá en El Resto Música con Felipe Lersundi y Seba Gómez. Volvemos al Resto en Música, en esta oportunidad, segunda parte del programa. Queremos debatir un tema que lo habíamos conversado quizá en off. Es quién es el electorado hoy día en nuestro país. Esto también a raíz de una columna de Carlos Peña en el Mercurio, quien da un análisis, a mi gusto, uno de los mejores que he leído, digamos, últimamente. Que ya se cambió la noción o la lectura de la comunidad en general, del votante de clase media, sino que hoy día ya es un votante de clase media cuyo ethos está en el mall y que, lejos de una postura refundacional de la sociedad, plantea finalmente una mejora del sistema. No apunta a refundar todo y que aspira finalmente a ser mejor que sus padres, que por lo general ya lo es, y que su hijo sea mejor que uno, pero con un temor, una necesidad que le llamara a Carlos Peña de un seguro social, que en realidad voy bien, entre comillas, quiero que se perfeccione el sistema, no que se refunde, pero quiero tener la seguridad del Estado en caso de que venga una enfermedad y mande todas las pailas, digamos. ¿Están de acuerdo con esa definición un poco de electorado que estaba planteando Peña o no? Bueno, lo que escribió Peña en realidad es una respuesta tardía, yo diría que muy tardía, a lo que escribió Mayol. ¿Se acuerdan del libro El Derrumbe del Modelo? Que prácticamente apostaba a lo contrario, ¿no? Que el modelo se había agotado por la misma inercia, que la gente estaba demandando, no quería más mercado, sino que quería menos mercado más Estado. Y al parecer el tiempo parece que nos quiere decir lo contrario. O sea, la gente quiere más mercado, pero más regulado, quizá. Por ejemplo, el tema de las colusiones. El tema de las colusiones, ¿cómo se trató al final del día? La gente, el sentir de la gente era pedir más sanciones, pero no era que se terminara que no se terminara la diversidad de confortes, ¿no? Claro. Yo creo que va por ahí, pero también encuentro que es reduccionista un poco el tema, plantearlo de que hay un todo unificado que está apostando a algo. Y lo que tratamos en el primer capítulo, me acuerdo, con Carla, de la existencia de estos pequeños relatos, y que hay mucha
muchas comunidades que están viviendo, ya no somos un todo unificado, ya quizá no somos todos los chilenos clase media que pensamos igual. Ahora dentro de las mismas clases hay un montón de subclases. Y eso se demuestra también en la variedad de candidatos. O sea, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar en la gente que apoya a José Antonio Kast, por ejemplo, la gente que apoya a Beatriz Sánchez, la gente que apoya hasta mismo Artés, a lo mejor. Son grupos humanos que claro, no podemos reducirlo a que solamente son esta clase emergente que pasó de la pobreza, que vivía en la pobreza en los 90, sí. Que luego, gracias a la reforma de la Concertación y a los mejores gobiernos de la historia que son la Concertación, lograron un estatus mayor. O sea, quizás sí, muy fácil simplificarlo. Si está el consumo como quizás una línea súper unificadora respecto a lo que es la sociedad hoy de lo que era hace 20 años. O sea, la necesidad de consumo está. La adquisición de bienes o la facilidad de adquirir bienes y el auto un poco como... Un siempre tema lo estuvo, que yo creo. Yo no sé si siempre estuvo. Yo creo que no había plata, hoy, que era otra cosa. Ah, claro. Yo creo que la necesidad... obligó a los siempre la necesidad del grupo obliga siempre al grupo humano a adaptarse de otra forma y a reaccionar de otra forma cuando no hay necesidad. De hecho lo hablamos, bueno, en una ocasión recuerdo que cuando qué pasa, porque hay tanta desarticulación en las clases de estratos medio alto, porque ya no hay necesidad de grupo. O sea, ¿cuándo se crea la necesidad de formar fuertes lazos sociales? Cuando hay necesidad, cuando yo te necesito a ti para lograr mi objetivo personal. Ahí se forma la cohesión. Pero ¿qué pasa cuando ya no ocurre eso? Cuando ya no te necesito para nada. ¿No? Cuando ya colaborar contigo no me es tan beneficioso. ¿No? Ahí se desarticula un poco el tejido social y vemos lo que está sucediendo hoy día. O sea, y es la crisis que se hablaba igual cuando dentro de la Concertación había la crisis entre los autoflagelantes versus los... ¿Cómo era la otra banda? Los complacientes, los autoflagelantes, que algunos decían, claro, ¿sabes qué? Hemos llegado ya a un punto donde la sociedad, donde la Concertación fue todo un fracaso, todo el modelo está mal, hay que modificarlo por completo. Versus los otros que decían, ¿sabes qué? Lo hemos hecho todo bien. Claro. Lo hemos hecho todo bien y ese transmiso lo hemos hecho todo bien se traduce igual a que tenemos una generación de gente que ya... ¿Qué necesidad lo va a llevar a la calle, por ejemplo? Claro, lo último fue la educación gratuita. Por ejemplo, ya no hay marchas por hambre, por ejemplo. Ya no va a haber una masacre de a lo mejor de Santa María de gente saliendo a marchar porque no tiene para comer. Porque siempre. Porque no podían gastar las fichas en la pulpería del lado, tenés que claro, comprar. Claro, ¿no? Ya cambió el ya cambió las necesidades básicas. O sea, la sociedad entera subió un peldaño la necesidad. Y eso, políticamente, ¿cómo se responde a eso? Y hay un temor más exigente también. Hay claro, un temor en lo refundacional. No creo que sea un temor, pero ¿sabes qué? Leyendo la columna de Carlos Peña, me da vuelta eso de que la clase media es la que está en el mall, porque recuerdo cuando se realizaron las críticas al mall, precisamente el Costanera Center, Horst Pullman se tiró una frase notable que en el fondo me hace ver que hoy día Carlos Peña probablemente es vocero de Horst Pullman, porque él dijo, cuando le reclamaban de los líos que iba a generar el Costanera Center y que lo está generando en la zona donde se instaló, una de las cosas que se decía era que necesitaban espacios para la familia, áreas verdes, plazas, etcétera, y Horst Pullman dijo, pero por favor, si la familia se reúne en el mall, no se reúne en las plazas. Eso, los espacios públicos para la familia hoy día son los malls, y que Carlos Peña lo diga hoy día me parece como que ¿qué onda? Se está transformando ahora en el vocero. Pero quiero ir más allá, porque en definitiva, para bien o para mal, esto lo que plantea Carlos Peña es una lectura. Y me recuerdo un libro que leí en la universidad, recomendado por un destacado sociólogo penquista, don Rafael Galdame. Me prestó un libro que se llama El Pueblo, de Jules Michelet. Que, la cuarta mujer más poderosa. Claro. Y la más poderosa de Latinoamérica. Y una de las cosas que me decía este sociólogo, al que recuerdo con mucho, mucho cariño, me decía, si tú quieres pertenecer a un partido político y si quieres evolucionar y todo, tienes que leer este libro. ¿Y de qué se trataba el libro? El libro básicamente era una lectura de la sociedad del momento en Francia en esos años. ¿Y en qué consiste? En definitiva, es en caracterizar los distintos grupos de la sociedad.
artesanos, los campesinos, la burguesía, todo los caracterizaba, sin, haciendo algunas veces juicios de valor, pero los caracterizaba. En el fondo, lo relaciono esto un poco con lo que plantea Carlos Peña en la columna, que se entiende también en el sentido de la lectura de los electores, de la sociedad como parte del electorado, y que es lo que está ausente, y que, pucha, lo hemos hablado en todos los programas prácticamente, que es la capacidad que deben tener los partidos políticos, los gremios, los distintos estamentos donde la sociedad se organiza o tiene representación, y que te tiene que llevar a hacer esa lectura del momento político, de la realidad de la sociedad, para que en definitiva eso se convierta en propuestas de cambio, de mejora, de reforma, de lo que quieras. ¿Ya? Yo no creo que sea refundación necesariamente, pero también creo que hay una suerte de aletargamiento o de, no quiero llamarlo flojera, pero que tiene que ver un poco con una comodidad más que una flojera, porque el nivel de participación en las elecciones acá en la región es de los más bajos de Chile. Alrededor del 30-40%, Calama es mucho menos que eso, pero el del 30-40% del potencial electorado es el que participa. 37, creo. Recuerdo el año 2013, el mismo día de la segunda vuelta, eso fue en diciembre del 2013 o en enero del 2014, no me acuerdo, pero para la elección de la segunda vuelta, con un grupo de amigos íbamos a jugar básquetbol a la cancha de las Almejas. Le pregunté, porque íbamos un grupo de amigos, pero ya nos juntábamos con mucha más gente, que tú las conocías en el momento, algunos se repetían semana a semana, y me acuerdo que les pregunté por los que estaban ahí, que no conocía, ¿ustedes votaron hoy día? No, no estoy ni ahí, no me interesa, tengo que trabajar igual mañana. Cuando tú tienes una elección municipal como la que tuvimos el año pasado, donde nadie, pero absolutamente nadie, se puede quejar de que hubo escasez de oferta, que era antes el binominal. Había varias ofertas. Que antes era el binominal, que solamente tengo para escoger entre la derecha y la Concertación. O la Alianza, como se llamaba en ese tiempo. Cuando antes era esa la excusa para la gente que no quería participar. Pero ahora resulta que cuando el año pasado tenía para alcalde, desde un exalcalde, pasando por un concejal, un candidato que se levantó a partir del movimiento social asociado a lo ambiental, cuando tenía representante de la nueva mayoría, de la Alianza por Chile, o de Chile Vamos, dividido entre quien fue, que hoy día es la alcaldesa, y que fue seremi de Sebastián Piñera, un exdiputado de la derecha, nadie, pero en su sano juicio, puede alegar una falta de oferta. Ni que decir en concejales, ¿cuánto eran? 96. Teníamos desde el dirigente deportivo, pasando por el dirigente de la salud, el concejal que ha sido siempre concejal, el hijo del candidato que había sido en la elección anterior. Por oferta nadie se podía quedar. Y aún así, fue un 37, un 30 y tanto, entre un 30 y 40% de personas que ese día se levantaron a votar. Ahora, ¿hasta qué punto pasa que la gente cree que, o está la sensación que la gente percibe que su vida va a seguir igual independiente de quién esté en el cargo, y finalmente apunta a que una cuota de desencanto con la política y otra cuota de que la gente siente que el día a día lo va a vivir exactamente igual independiente de quién gobierne? Eso parte de una premisa equivocada, que el bienestar común, o el bien común, es la suma de los bienestares individuales. Y eso no es así. No. Y eso no es así. Porque que todos estén bien no quiere decir que si salimos a la calle o si vamos... Porque es una cuestión tan simple. El bienestar individual, lamentablemente, está muy condicionado a tu bienestar económico, sí, a la capacidad de poder comprar, de endeudarte, ¿ya? Y eso no es necesariamente el bienestar colectivo, para nada. El bienestar colectivo no se mide precisamente por eso. De hecho, bueno, hay las cifras de enfermedades mentales, igual son altas. Sí, pero pensé que, por ejemplo, cuando empieza a ver la encuesta, todas las encuestas, la gente establece qué es lo que ve, como visualiza, como los primeros problemas, los top 3, top 4, son problemas que le afectan directa y exclusivamente a él, no es en función del otro. Seguridad cuando ciudadana, uno dice empleo. Seguridad ciudadana es que a mí no me roben, cuando dice que mejorar la salud es que a mí no me falte, pero cuando empiezas a ver temas que son transversales a la sociedad, ha tenido una sociedad súper distante, le importa muy poco lo que pasa al resto. Se va con eso. Mira, yo creo que hay otra lectura que se puede hacer de esto, una lectura positiva. ¿Por qué la gente no va a votar? ¿Por qué la gente no participa? Porque el modelo está funcionando. Sencillamente por eso. Que vaya a votar o no, el sistema va a seguir igual, va a funcionar. Probablemente esa persona
cubrió todas sus necesidades. Ya no necesita, y volvemos a lo mismo, ya no necesita del otro, no necesita del Estado para vivir bien, ya lo hace, ¿no? Ya es feliz. Entonces, en ese sentido, oye, ¿sabéis que no tenemos las mismas tasas de participación que Venezuela? Claro, porque Venezuela se está cayendo a pedazos. Aquí no hay esa necesidad de que haya un golpe político para cambiar mi realidad como persona individual, sino que puedo hacerlo con mi propio esfuerzo individual, personal, y el Estado, claro, ¿qué necesita del Estado? Las personas que están en un estado más de riesgo, ¿no? Las personas cuando pasan, saltan ese estado de riesgo, ya dejan de necesitar en parte el Estado. Lo otro era con respecto a lo que hablamos de... No, dime, ¿qué iba a decir? No, es que tú dices que, claro, en Venezuela los niveles de participación son altos porque el país se cae a pedazos. En Chile los niveles de participación en los 60, en los 70 igual eran altos. Había un alto nivel de politización. Se caía a pedazos Chile en esa época. Pero en los 60 también, no se caía a pedazos. Desde 1900. No, no 18 se caía a pedazos. En adelante que Chile se caía a pedazos. No, no se caía a pedazos. Y Pinochet arregló. No, te digo que. Había una tasa de analfabetismo y muerte infantil súper grande. O sea, pero, es diferente el estado del Chile de eso. Pero eso no era caerse a pedazos porque era un estándar. No, pero ¿contra quién te comparabas? Pero había esa necesidad del Estado. O sea, una alta masa de población necesitaba del Estado para suplir sus necesidades básicas. Eso era normal en esa época. Si tú miras la tasa de desnutrición de los niños, es altísima. Bueno, las tasas de enfermedad, cómo cubría el aparato público la enfermedad, eran igual bajo. O sea, el fenómeno que estamos viviendo actualmente es un fenómeno que creo que es primera vez que se ve en Chile, es por 90. De hecho, es cerca del 2000, cuando se empieza ya, vemos los primeros frutos del éxito del sistema económico y de las políticas públicas muy bien implementadas al inicio de los 90. O sea, nosotros estamos recién cosechando eso. Yo creo que nunca en la historia de Chile habíamos cosechado eso. Ahora no hay un ejemplo histórico hacia atrás que nosotros podamos imitar. Entonces, ahora, por eso igual es un caminar sobre algo sumamente incierto, porque como país es una realidad que nos choca. Si vemos que Chile está liderando en todos los rankings a nivel latinoamericano, oye, estamos bien, pero no nos sentimos bien. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que también entiendo el punto al que vas, que tiene que ver con satisfacer las necesidades básicas y todo, pero eso también iba de la mano en esos años, iba también de la mano de un alto nivel de discusión política. En Chile era uno de los países donde más se leía, cosa que hoy día todos nos quejamos del impuesto al libro, pero los libros usados no te cobran impuestos, pero tampoco son muy comprados, ¿cachai? Pero bien es cierto que, claro, se le llama, oye, pero nunca antes en la historia de Chile habíamos tenido tantos cabros estudiando en la universidad. Nunca antes habíamos tenido un promedio de tanta gente que pasa por la escuela y el liceo. Pero o sea, claro. Objetos funcionales. Sí. Claro, pero antiguamente hoy se hizo un... De repente hay una idealización del pasado que yo encuentro que hace mal y es falsa. El pasado no era mejor, el pasado era peor. No hay ninguna época en Chile que sea comparable a la época actual. Ninguna. No, el punto no es la idealización, pero entiendo el fondo del asunto. No quiero detenerme en eso, porque quiero reforzar un aspecto. Cuando tú empiezas a evolucionar, tú dices, ya, estamos evolucionando, económicamente no estamos en como estábamos en los 70, ni en los 80, ni a principios de los 90, perfecto. Empezás a mirar para el lado y te encontrás con que eres el mejor, o mejor situación económica. Pero resulta que te empezás a comparar con otros. Nosotros entramos ya a la OCDE hace rato, y somos los últimos. Por ejemplo, en tema de educación, si nos comparamos, no sé, con Burkina Faso, probablemente seremos los mejores, pues. Pero si nos comparamos con Finlandia, con Singapur, con Suecia, tenemos mucho que avanzar, ¿ya? Son muchos los desafíos que tenemos en ese sentido, pero eso también, y la columna de Carlos Peña también lo aborda, porque también hace el análisis desde el punto de vista de aquel que tiene la sensación de que solo ha salido adelante, de que con su esfuerzo, que es donde le hace la crítica al Frente Amplio, que demonizando el sistema, termina demonizando a aquel que siente que solo salió adelante. Ya, y que en definitiva es el que se espera que en las elecciones se levante a votar. ¿Qué sector político está leyendo mejor a la clase media electoral hoy día? A la clase media, difícil. No sé quién le está leyendo a la clase media. Yo sé que, no sé, por ejemplo, a la porque es un nicho electoral. A la burguesía, a la alta burguesía, quizá el Frente Amplio. Es un nicho electoral más fuerte. Estos jóvenes universitarios que tienen inquietudes sociales, que creo que es el nicho más fuerte del Frente Amplio.
que es la clase media ascendiente. Luego, no sé, por ejemplo, es la gran deficiencia que encuentro que tenemos tanto los demócratas cristianos como nosotros los liberales, que bien que somos personas, grupos políticos que vamos a disputar el centro, finalmente el centro nos está escogiendo. Y es raro porque no hay oferta en el centro que nos dispute a gran medida tanto no sé, por lo que es la socialdemocracia, tanto que a los liberales y tanto que a la democracia cristiana. O sea, somos tres fuerzas políticas que estamos disputando eso, pero el centro nos está escogiendo. O sea, se está yendo hacia los extremos. O sea, y es raro, por ejemplo, porque se está radicalizando. Oh, bueno, y también hay que hacer dos análisis. Uno, que la gente que está participando en política se resta de participar en política, sean las razones que sean, las que ya elaboramos acá, o pueden ser otras quizás. Y la gente que va quedando, que está participando en política, son los más radicales. Y los más radicales están apostando, no sé, a un discurso al progresismo, a la progresía, esto que es un discurso lo políticamente correcto. Hay una lucha moral ahí que uno no lo estamos leyendo bien, que hay una lucha por valórica que se está disputando muy fuerte ahora, que son todo el tema del discurso de género, todo el tema del feminismo y todas estas corrientes que buscan poner un tema al tapete de forma muy dura, y la reacción a eso, y la reacción más patente es José Antonio Kast. O sea, que es el alt-right chileno, o sea, el tipo que viene a reaccionar contra, a sacudirse de todo esto políticamente correcto, que al final del día se le intenta imponer una ética, no sé, al mundo evangélico o a personas que no tienen, no compran este discurso, o no son parte de él, y creo que en eso se está polarizando. O sea, ahí tenía un punto de polarización. Luego están los grupos tradicionales, que es la derecha, representada por Piñera, y la izquierda, que está un poco difuminada. Pero este votante de centro, de que habla la Peña, se está restando. Yo creo que ese es el diagnóstico. No es que esté eligiendo un bando, sino que ya no está levantando esa votante. No sé si tú querías del mismo... Sí, mira, yo arriesgo de que me reten. No, yo creo que quien está interpretando mejor a la clase media, quiero hacer la diferencia entre la clase media y el votante de centro. Considero que son diferentes. Uno tiene que ver con temas económicos y el otro tiene que ver más bien con una forma de mirar el mundo, más que lo económico. Pero quien está leyendo mejor a la clase media hoy día, la derecha. Creo que hoy día, y las encuestas de cierta forma algo dicen de eso, pero creo que lo está haciendo bajo la lógica de la McDonaldización, de la instrumentalización y del mensaje, bajo la lógica de Piñera, básicamente, que es la ganada rápida, la pasa corta, cosa decir algo con tal de entusiasmar y obtener un dividendo en diciembre del 2017, sin pensar de que va a tener 4 años de gobierno, donde la cuenta se la va a pasar los mismos que la van a votar por él. Si es que gana, tengo mis dudas todavía, pero si es que gana, la cuenta se la van a pasar aquellos mismos que votaron por él. O sea, llama la atención, hay un tema que enlaza todo lo que hemos conversado. Cuando uno leía o hacía el diagnóstico de la reforma educacional en su primer comienzo, cuando se anuncia que este es el concepto de la gratuidad universal, etcétera, independiente, la primera vez que ya se esbozó la idea, en el gobierno se palpaba que ese iba a ser lo que te iba a llevar a mantener el poder 4 años más. Ese era el primer diagnóstico. Claro. O sea, ¿cómo la gente no va a querer gratuidad? Era como casi regalado. Sin embargo, salieron a protestar 4 años más. Salió un grupo a protestar por el derecho a pagar. Por el derecho a pagar, y te encuentras con Piñera que apela, fíjate, apela a que los que puedan pagar, que paguen. Apuesta a que los jóvenes, cuando estén estudiando, no paguen. Sin embargo, después, en un lapso de 15 años, paguen no más del 10% y después queda caducado. O sea, vuelve a apuntar a la lógica del esfuerzo individual. Y hay una... respecto a el estadio, el hay estado un... protector. Hay un debate muy políticamente incorrecto ya, muy políticamente incorrecto, que quizás sea muy peligroso decirlo ahora, pero es, ¿a qué estamos apostando? ¿Queremos más democracia o no? ¿Queremos más meritocracia?
quizá la gente no quiere más democracia, como todos creían que iba a ser, sino que están diciendo, ¿sabéis qué? Damos mucho espacio a la elección, mucho espacio a los consensos a través del voto, y quizás sea mejor la carrera, o sea, el primer esfuerzo. Y eso es un tema que se está empezando a... está ocurriendo más en Asia, por ejemplo, lo que está pasando en Asia, que estos cambios de retroceder un poco en democracia para apuntar más hacia la funcionalidad, que está trayendo muchos beneficios. Ya hay varios que están empezando a mirar eso, o sea, y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, todo lo que estamos en el debate político actual, tenemos la idea de que es más democracia lo que hay que apuntar. Quizá habría que revisar. ¿Hay que revisar o no, Felipe Lersundi? Es parte de la lógica política, el estar continuamente mirando y reinterpretando, porque los juicios que tú haces 10 años atrás, o que hacíamos 10 años atrás, cuando era dirigente estudiantil, son totalmente diferentes a los que hacen hoy día los dirigentes estudiantiles y los que hago yo en el rol que tengo hoy día. Pero te llama la atención hoy día la respuesta, entre comillas, rechazo que hay de un parte de un sector a la reforma educacional. Porque yo creo que el que rechaza no está viendo si es que el gobierno le van a alcanzar o no las lucas. Yo creo que eso no está en el debate ciudadano. Uno siente súper lejano el cómo se va a pagar. Se centra principalmente en lo prometido, en la oferta. No, yo creo que más bien está condicionado por otros elementos que tienen que ver con cómo... en primer lugar, cómo se comunica esto. Algo... De hecho, cuando... los representantes de los centros de padres decían, nos van a cerrar el colegio, nos van a nombrar el director, puras cosas que son mentiras, ¿ya? Porque se logró intervenir por parte de aquellos que querían defender el derecho a pagar por los beneficios que tenían a un par de gente, ya, que son principalmente sostenedores y aquellos profesionales que profitan y que ganan muchas lucas en función a esos roles que cumplen alrededor de ellos. Sin tener muy claro a qué se dedican realmente, y generan este ambiente que se dio principalmente en Antofagasta, ¿ya? Porque lo que pasó en Antofagasta no se dio en todo Chile. En un principio, en parte de Santiago, y acá en Antofagasta hubo un impulso mayor en términos de esto. Pero yo creo que la pega también nuestra, y quienes estamos en política vamos a seguir estando durante muchos años, independiente de los roles que vayamos a tener, va a ser permanentemente estar leyendo y buscando la interpretación del hecho y del minuto político en el que estamos viviendo. Y eso me van a disculpar, pero lo voy a repetir si es necesario todos los programas. Es necesario que vayamos más allá de la pasacorta, de la peguita, de cómo voy yo ahí. Tiene que ser necesariamente que nuestros líderes políticos estén mirando precisamente hacia dónde queremos ir, pero en función a lo que estamos leyendo, independiente de que nos equivoquemos, porque eso es parte también. Y la ciudadanía irá a decir, no votamos por ustedes porque están haciendo una mala lectura. Seba Gómez, palabras finales. Reflexión final. Bueno, reflexión final. Acerca de lo que tratamos hoy. Hoy el minuto de confianza lo perdimos. Así yo venía preparado, lo voy a... A ver, de eso un minuto de confianza. Estamos... No, ya murió el minuto de confianza. ya no tengo la confianza para... No está Antonio porque era un minuto contra él. Antonio, si estás escuchando... Minuto de confianza. Ya sé por dónde va. Nosotros nos despedimos la próxima semana. Vamos a contar ya con panel completo. Se suma Carla Redlich y Antonio Sánchez. Así que espérenos. Muchas gracias. En los controles, Eduardo Elgueta. Muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana. Chau.